Buenos días. Quería sumarme a este trigésimo aniversario de la medida líder de los programas de desarrollo rural y trasladar mi enhorabuena y reconocimiento al conjunto de la comunidad líder de España y a la Red Española de Desarrollo Rural que organiza esta jornada. En estos 30 años, esta iniciativa ha permitido reforzar y consolidar los vínculos en las zonas rurales de la Unión Europea. Entre agricultores, ganaderos, empresas rurales, organizaciones locales y autoridades públicas. El Gobierno de España defiende al líder como una de las herramientas más adecuadas a nivel europeo para abordar la diversidad, los retos y necesidades específicas de las zonas rurales, integrando a las comunidades locales en la toma de decisiones y haciendo de estas un motor de cambio y de progreso en estos territorios. Estoy convencido de que la medida líder y los grupos de acción local pueden contribuir a promover unos territorios rurales más fuertes, más conectados, más resilientes y más prósperos, tal como define la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. Para la consecución de esos objetivos es necesario apostar por la diversificación de la actividad económica, la conectividad en el medio rural y apoyar que jóvenes y mujeres rurales tengan un papel relevante, permitiendo potenciar un sector agroalimentario moderno, competitivo, digitalizado y sostenible. Se trata de garantizar que las zonas rurales contribuyen a la cohesión territorial y social de nuestro país. España, yo mismo como ministro, hemos apoyado la continuidad de la medida líder en la nueva política agraria común 2021-2027. Durante los próximos años, la medida líder de los programas de desarrollo rural tendrá las mismas reglas de juego que en el periodo 2014-2020 y contará además con una financiación adicional de los fondos FEADER del periodo transitorio y del instrumento de recuperación europeo EU Next Generation, además de la cofinanciación nacional de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Esta dotación presupuestaria adicional se podrá emplear para la elaboración de nuevas estrategias de desarrollo local participativo que deberán poner en marcha los grupos de acción local bajo el paraguas del nuevo Plan Estratégico Nacional de España. En el periodo de programación actual, los 17 programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas cuentan con un presupuesto público total de casi 1.150 millones de euros para la medida Líder, lo que representa en términos FEADER más del doble de lo que exige el reglamento vigente. No hay mejor foro que este para destacar que la iniciativa Líder seguirá teniendo apoyo en el futuro Plan Estratégico Nacional de la PAC de España, como intervención específica de desarrollo rural que diseñarán las comunidades autónomas en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este nuevo Plan Estratégico Nacional, los grupos de acción local podrán seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, contar con la ayuda preparatoria para la ejecución de las estrategias de desarrollo local participativo, ejecutar proyectos en el ámbito de esta estrategia y fomentar la cooperación entre grupos, entre otras actividades. Además, será obligatorio destinar al menos el 5% de la dotación FEADER a la intervención líder en cada comunidad autónoma como hasta ahora. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir, nos hemos comprometido a incrementar la aportación de la Administración General del Estado para cofinanciar las medidas e intervenciones del desarrollo rural del periodo 2021-2027 y, consecuentemente, también de la medida líder. Ahora que el ritmo de vacunación ya está consolidado y la recuperación económica y social y territorial de España avanza por buen ritmo, sólido y constatado por las previsiones de, de crecimiento económico y de empleo, entramos en una nueva fase. Y aquí, debo decirlo claro, la comunidad líder y sus grupos de acción local tienen la oportunidad de tener un papel central en la recuperación justa, cohesionada e inclusiva como motores de crecimiento, actividad económica y de las zonas rurales. Precisamente, uno de los cuatro objetivos que persigue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es garantizar la cohesión económica y social y territorial de nuestro país. Y en ese sentido, los grupos de acción local, como agentes del territorio rural, pueden desempeñar un papel muy importante. Desde el Gobierno de España vamos a seguir acometiendo las reformas y transformaciones necesarias para asegurar una recuperación justa e inclusiva para todos los ciudadanos y todos los territorios. Y en esta visión contamos con los grupos de acción local, con todas las mujeres y los hombres que han hecho de este instrumento europeo una palanca de desarrollo y de progreso en los territorios y para quienes viven en el medio rural. Les, tra les traslado sinceramente todo mi apoyo y agradecimiento y les animo a que continuemos avanzando, trabajando juntos en esta senda que sin duda es la de nuestro futuro, el futuro de España y el futuro de todos los territorios rurales. Muchas gracias.